En la alta montaña, ahí en Guerrero, hay por lo menos 300.000 indígenas que tienen problemas de comunicación por los derrumbes. La entrega de ayuda por aire se dificulta además por el mal tiempo. El equipo del noticiero Televisa logró sobrevolar y alcanzar una de las zonas más pobres, más marginadas, más olvidadas del país, hoy más vulnerable que nunca. 12 de los 19 municipios de la montaña alta de Guerrero, la región más pobre de México, se encuentran incomunicados. Las fuertes lluvias de 4 días y 4 noches provocaron derrumbes que taparon los caminos, asegura el secretario estatal de Asuntos Indígenas. Por aire también ha sido imposible llegar por el extenso banco de nubes que cubre la montaña. Tiene limitaciones vía terrestre, tiene limitaciones vía aérea, eso complica muchísimo, y quienes están pagando el costo más elevado pues son los indígenas que están aislados. Asegura que por lo menos 300.000 indígenas están sin poder entrar o salir de sus comunidades y que las pocas noticias que tienen dan cuenta de la muerte de 16 personas y la destrucción de casi 200 viviendas en los municipios de Tlacuapa y Acatepec. Realizamos un sobrevuelo en un helicóptero que consiguió la organización Unidos por la Montaña, la cual lleva casi 7 años trabajando en favor de los indígenas MEPA. Después de varios intentos, logramos bajar en la pequeña comunidad indígena El Aguacate. Terrible. La verdad. No ¿por se qué, puede señor? Contar lo que se vivió aquí en El Aguacate. Ya que nosotros vivimos la orilla del río y fue espantoso, espantoso. Aquí el río subió 5 metros. Arrasó con 60 casas, con sus corrales de animales, sus trojes y milpas de maíz y frijol. Nango fue nango na mejo. No hay dónde va a agarrar para comer, y ahorita no hay paso para pasar, traer sus comidas también de Ayutla hasta aquí, no hay paso pues. Solo pudimos estar 20 minutos en El Aguacate, tuvimos que despegar porque se estaba cerrando el cielo. Pero esta es la tragedia que están viviendo las pequeñas comunidades indígenas de la montaña alta de Guerrero, la región más pobre de México. Saúl Sánchez Lemus, Noticieros Televisa.